Bueno, buenas noches, bienvenidos, ¿cómo les va? La verdad se derraman ríos de tinta hablando del futuro ministro de Justicia de la República Argentina. La verdad puede ser Soria, puede ser Gutiérrez, puede ser Mena, pero no tiene ninguna importancia. La verdadera importancia de esto es que el ministro de Justicia se llama Cristina Fernández de Kirchner. Acá está. El cargo es un formalismo total. El cargo es mera y simple burocracia, nada más. El deber del ministro de Justicia es ser una especie de delegado de la vicepresidenta de la Nación. Si no lo entendés, te vas. Eso fue exactamente lo que le pasó a la doctora Marcela Lozardo. No lo entendió, se fue. Según el presidente, está agobiada. ¿Tenés la placa del agobio? Me encanta ver esto, ¿no? Definición de agobio. Sensación de cansancio, ansiedad o inquietud intensa provocada por una situación o dificultad que cuesta superar. ¿Sí? Entonces la pregunta es, ¿qué le generaba agobio a la todavía hoy ministro de Justicia Lozardo? ¿Cuál es la situación o dificultad que le costaba superar? Bueno, la respuesta es una sola. Cristina Fernández de Kirchner. Ese es el agobio. Lo que hablábamos recién con Eduardo. La vicepresidenta no paró hasta desgastarla a fondo. La erosión provino siempre del mismo lugar que es el Instituto Patria. Siempre. Le pusieron a Mena como número dos para controlarla. No la dejaron nombrar al jefe del Servicio Penitenciario Federal, Emiliano Blanco. La acusaron en las redes sociales de tener cuentas offshore en Miami. La criticaron por no defender la reforma judicial fuerte, a full. La trataron de tibia con la Corte Suprema. Le endilgaron no haber conseguido la renuncia de su amiga Hayton de Nolasco. La fueron desgastando. La acusaron de tener un marido amigo de Angelici. Recién decía Eduardo que eso no es así. El escribano Michans. Entonces, primera conclusión. Marcela Lozardo está agobiada por Cristina Kirchner y por su gente, por el Patria. Por eso renuncia. Es una gran mentira lo que hizo ayer el presidente Alberto Fernández. El apellido que llegue en su lugar es anecdótico. El apellido que llegue en su lugar es solamente eso, un apellido, nada más. Un representante de Cristina para hacer el trabajo sucio que Lozardo no quiso, no pudo, no supo hacer. No sabemos. ¿Qué es el trabajo sucio? Van por todos. Van por todos. Van por cargarse a cada juez, a cada fiscal, a cada camarista, a cada cortesano, a cada abogado que interfiera con el proyecto de impunidad de Cristina Fernández de Kirchner. Mirá, Corte Suprema. Van por Rosencrantz, van por Rosati, van por Lorenzetti, van por Hayton de Nolasco. Bueno, Maqueda es el único que Cristina más o menos respeta, así que Juan Carlos, Pato, tranquilo. Vamos a fiscales. Van por Estornelli, van por Tayano, van por Ple, van por Casal, el jefe de los fiscales, el procurador. Y si querés, jueces y camaristas también van por Martín Irurzún, van por Gustavo Hornos, van por Ercolini, van por Bruglia, van por Pablo Bertuzzi, van por todos, van por todos. ¿Sí? El más claro fue Guado de Pedro, el ministro del Interior, el otro día cuando dijo, mira, poné la frase, o se transforman los jueces o se van. Ahí lo veo a Sapsay, le vamos a preguntar qué significa esta frase violentísima a Daniel, ¿no? O se transforman o se van. No hace falta traducción igual, ¿no? Se acabaron las sutilezas, se acabó la elegancia. Entramos en la etapa, si querés, de la literalidad. Todo es literal hoy en la Argentina. O te haces mío de justicia legítima o te vas. O sos esclavo o sos enemigo. Eso está pasando. Eso está pasando en estos momentos. ¿Cómo piensa Soria, Martincito Soria? A ver, no nos va a dar una nota después de esto, mala suerte. El que más suena hasta ahora como futuro ministro de Justicia, Martín Soria. Hay tres frases que se repiten una y otra vez en sus redes sociales. Lofer al palo, Comodoro Pro y aparato comunicacional. O sea, cumple los requisitos de la dueña del poder. ¿Sí? Todas las causas contra Cristina son un invento del eje del mal. Clarín, La Nación también. El PRO y el Partido Judicial. Los 9 millones de dólares de José López es Lofer. Las estancias de Báez es Lofer. Los 52 muertos de 11 es Lofer. Los hoteles vacíos de Cristina son Lofer. Los cuadernos con las coimas a empresarios es Lofer. Los 1.000 millones que evadió Cristóbal López es Lofer.
El yate Ricardo Jaime es lofer. Chicone es lofer. Las cunitas construidas por una inmobiliaria que se defundan es lofer. La valija Antonini Wilson es lofer. Las coimas de Skanska, lo mismo, lofer. Las bolsas de Felisa Michelli, lofer. Los autos de lujo de Milagro Sala, es lofer. El gas licuado de Debido, es lofer. Los retornos del fútbol para todos, es lofer. La mafia de la aduana, es lofer. La importación récord de Fedrina, es lofer. Entonces, la inmensa corrupción estructural de 12 años se explica con una sola palabrita. Qué fácil, ¿no? Qué fácil. Y los culpables son siempre los mismos. Periodismo, partido judicial y Maxi Ferraro, la oposición, que ahí lo vemos. Vos también sos culpable, Maxi. Esa es la directriz principal de la verdadera ministra de Justicia, Cristina Fernández de Kirchner. Lo que hizo entonces fue asegurarse tener delegados en las áreas que le importan. ¿Lo tenés? Mirá. AFI, Cristina Camaño, maneja la AFI Cristina, justicia legítima. Oficina Anticorrupción, la hicieron pelota, Felix Krause, justicia legítima, la hicieron, la desmantelaron toda, ¿no? Servicio Penitenciario Federal, María Laura Garrigós de Rebori, justicia legítima, siempre lo mismo, ¿no? La Procuración del Tesoro, Carlos Zanini, el chino, ex secretario legal y técnico de Cristina Fernández de Kirchner, y ahora lo único que le faltaba, el Ministerio de Justicia, no le gustaba a los sardos, ponemos uno mío, Martín Soria, el hijo del gringo Soria. Son todos embajadores de la reina, son todos representantes del poder real. Hablan ellos del poder real. Esto es el poder real. Mirá. Esto es el poder real. Esta foto es el poder real. El poder real se aprecia en este exacto momento. El poder real es Cristina manejando sus monigotes. Es así. El poder real se aprecia todavía mejor cuando ella habla de funcionarios que no funcionan. Y pocas semanas después vuelan, salen volando, eyectados. Eso es el poder real. ¿De qué hablan del poder real? Este es el poder real. Esta imagen es, la manito acá es el poder real. Ese es el poder real. Nadie tiene derecho a sorprenderse, muchachos. Oh, Alberto. Cristina y Alberto son el mismo sujeto político. Uno manda, otro obedece. Son lo mismo. Basta de diferenciar. En serio, los digo, hace rato lo venimos hablando acá. Alberto nunca tuvo en mente el albertismo. Eso no existió, estuvo en la mente de algún dueño de medios, nada más. Alberto siempre supo que su destino era obedecer. Pensalo de esta manera. Hasta ahora hubo 4 grandes cambios, si querés, en el gabinete de Alberto Fernández. Los 4 que entraron son de Cristina, pero ultra, ¿eh? Ultra de Cristina. Primer cambio, ANSES. Raberta, de la Cámpora, entró por Vanoli. Energía, Darío Martínez, recontra Cristina, entró por Sergio Lanciani. Vivienda, Jorge Ferraresi, intendente ultra kirchnerista, entró por María Eugenia Bielsa. Justicia, Soria, entraría por Marcela Lozardo. 4 de 4. Los funcionarios que no funcionan son los tibios, son los moderados, son los blanditos. Los funcionarios que salen a la cancha, bueno, son los radicalizados, son los fanatizados, son los míos, son los fuertes. Cristina vuelve al mismo error de siempre, prioriza lealtad sobre eficacia. Le gustaba más Timerman que Rafael Bielsa, le gustaba más Kicillof que Lavagna, los leales, los tipos que dicen que sí. Le gustaba más Garré que Pampuro, le gustaba más Alac que Vélez. Le gustaba más, qué sé yo, Vanoli que Redrado en el Banco Central. Le gustaba más Goyán que Ocaña. Porque son tipos que dicen que sí. Son disciplinaditos. Le gustaba más Jorge Cossia que Pepe Nun, que en paz descanse. Pepe Nun era un rebelde, un intelectual brillante. Cossia decía que sí. Siempre le gustó tener muñecos, títeres, marionetas, monigotes. Siempre priorizó la lealtad sobre la inteligencia, siempre. Y ahora está haciendo exactamente lo mismo desde la vicepresidencia. Se está cargando a los pocos funcionarios independientes, un poquito independientes, ¿no? Que le quedaban a este gobierno de Alberto Fernández o de Alberto Fernández de Kirchner. Van por más, no tengas ninguna duda, no van a parar. No van a parar hasta llevarse puesto a todos los hombres de Alberto Fernández. Van por Felipe Solá.
van por Matías Culfas, el ministro de Producción, van por Moroni, el ministro de Trabajo, van por Arroyo, el ministro de Desarrollo Social, van por Nicolás Trotta, el de Educación, van por Meoni, el ministro de Transporte, que es de Massa, van por Lamens, el de Turismo, van por Biondi, el secretario de Comunicación y Prensa y qué sé yo qué, van por Pese, el presidente del Banco Central, van por Vélez, el secretario de Asuntos Estratégicos, y van por Vilma Ibarra, la secretaria de Legal y Técnica de Alberto Fernández. Tranquilos, todavía tienen para cargarse un equipo de fútbol entero, 11 tienen. Esto recién comienza, ¿no? Opiniones libres, hechos sagrados. Señores, bienvenidos. Por eso le digo a todos y a todas, todos aquellos que tengan miedo o que no se animan, por favor, hay otras ocupaciones además de ser ministro, ministra.